Podría ser un explorador de Stentor. Parece que está en problemas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué te trajo hasta aquí, mis tíos? ¿Sabes qué ha pasado aquí? Si lo supiese, ya habrías muerto. Pero tienes suerte. Vengo a ayudar. Me envía Stentor. ¿Te manda Stentor? Esparta no controla Megaride todavía. Me resulta más sencillo a mí moverme por esta zona que a un espartano. Los atenienses están resistiendo más de lo previsto, pero caerán pronto. Ante Esparta, sí. He oído el discurso. Pero hasta ese día glorioso hay que saber qué ha pasado aquí. ¿Tienes alguna idea? No, pero la tendré. Debería acercarme un poco más para ver qué sucedió aquí. Soldados profesionales masacrados por un hombre. No creo que hayan sido bandidos. Faltan los suministros, pero sin un carro no andarán muy lejos. Parece que fueron por aquí, hacia el bosque. No creo que vaya a encontrar nada más. Debería volver a informar. ¿Fueron los atenienses? Encontré restos de cristal verde. Bandidos. Hay muchas cuevas en la zona. Y la guerra los hace osados. Algo no me cuadra. ¿Por qué? No hay cuerpos. Al menos de ningún asaltante. Los atenienses se habían llevado carros y muertos. Los bandidos habrían dejado a los muertos. ¿Y quién lo hizo? Tengo dudas. El responsable de esto fue al bosque luego. Empezaré a buscar allí. ¡Están ahí! Por aquí cerca están cocinando algo. ¿Es una fiesta privada? ¿O me puedo unir? ¿Qué hace? ¡Vete! ¡Por favor! Empiezo a seguir un rastro que comienza en unos espartanos muertos. Y termina aquí. Con vosotros. Y los suministros. ¡Solo nos llevamos la comida! ¡Nada más! Dame un motivo para no mataros y devolver las cosas. Por favor, te contaré todo lo que quieras. Sois los peores ladrones que he visto. No lo somos. Somos ciudadanos de Megara. Sé clemente. Esta guerra es demasiado dura. ¿Clemente como vosotros con los espartanos? Solo cogimos comida. Hircano lo permitió. Dijo que nos ayudaría. ¿Hircano?
Sí, el mercenario. Nos iba a dar comida. No dejaría que un ateniense pasase hambre. Explicaos. No conviene enfadar a los espartanos. Por favor, no somos ladrones. La comida es nuestra. Ellos nos la quitaron. Nuestros hijos se mueren. ¿Castigáis el robo con la muerte? ¿Así educáis a los niños? ¿Con muerte? ¡No! Por favor, no hicimos daño a nadie. Un mistios nos dijo que allí habría comida. Estaban muertos ya. ¡Basta! No he venido aquí para debatir. Es tarde para hablar. Vengo a castigar al culpable del crimen. ¡Apartaos! Hoy no va a morir nadie. Esto va de vuelta a los espartanos. ¡Por encima de nuestros cadáveres! No seáis necios. Tomad algo para ir tirando. Diré que os maté y me llevé el resto. Tendrá que valerles. ¿Y qué pasa con nuestras familias? Les hacéis más servicio estando vivos. Aceptad la oferta y basta de robos. La próxima vez no vendré yo. Sí, mistios. Gracias. ¡Corred! ¡Coged lo que podáis! ¡Vamos! Menos mal que no se resistieron. Hoy no estaba de humor para matar a civiles famélicos. ¿Encontraste a los responsables? Encontré suministros y megádicos hambrientos. ¿Y? Les robasteis la comida. Se morían de hambre. Los suministros sirvieron para vencer y echar a los atenienses de Megara. Un puñado de megádicos hambrientos no son el verdadero problema. Hay algo más. ¿Conoces al mercenario Hircano? Hircano. Sí, los rumores apuntan a que trabaja para Atenas. Todo esto es obra suya. Desde luego, estos mercenarios son insistentes. Buen trabajo, pero si quieres ayudar a Esparta, tengo una tarea para ti. ¿Y qué tenías pensado? Darle caza. Demostrarle que ningún perro mercenario detendrá los planes de Esparta. ¿Por qué enviarme si tienes a los mercenarios en tan alta estima? Lo siento. Es que ese Hircano es como una piedra en la sandalia. Una amenaza para todos los espartanos. Por favor, ¿podrías ayudarnos? Lo haré. Imagino que al ser tan problemático, la recompensa será alta. Claro. Piensa en todo lo que puede llevar encima con lo que le han pagado en Atenas para desbaratar nuestros planes. Supongo que tienes razón. ¿Se te ocurre por dónde empezar? Podría estar en cualquier sitio, pero imagino que andará cerca de los atenienses. Hemos enviado un par de patrullas, pero no han vuelto. Y no podemos prescindir de más hombres. A veces no queda más remedio que mandar mujeres. ¡Cabalga, Fobos! ¡Wow, wow, wow!
Así que esta es la realidad de la guerra. No es como lo van contando por ahí. Megara, la capital. Si el líder está en algún lado, debe de ser allí. De sobra. Tú, alma bondadosa, ¿ayudas a un anciano a comprar algo de comer? Los necesitas tú más que yo. Ten, toma. ¡Cuánta generosidad! Gracias. ¿Cómo te llaman, forastera? Soy Cassandra. ¿Y tú? Solo soy un mendigo. Zarpé de Persia para ver la belleza de la Hélade. Hago muchas cosas, persa, pero no puedo devolver la vista. Ni querría que lo hicieras. Mi ceguera es una carga otorgada por los dioses y me corresponde llevarla. ¿Entonces? Sé mis ojos. De niño, un ateniense me contó historias maravillosas de vuestro país. Me encantaría volver a escucharlas. Irías a ver todos aquellos lugares que no pude visitar para contarme después el relato de tus aventuras. Narrar no se me da muy bien, pero seré tus ojos. Sabía que había bondad en ti. Has devuelto la felicidad a este viejo persa. No me des las gracias. ¿Qué lugares habrías querido ver? Siempre me encantaron los relatos del Acrocorinto, de las estatuas de Zeus y Atenea, de la percha del pájaro blindado de Arcadia y, por supuesto, del misterioso monte Taigeto. Bueno, dime todo lo que sepas de la estatua de Zeus. Su gran rayo estaba listo para castigar a los cefalonios. O eso me dijeron. He visto Cefalonia desde la estatua de Zeus. Dime, ¿sigue siendo un lugar muy bello? Sus gentes son las más felices de toda la Hélade. Cantan y bailan hasta la noche con estómagos y corazones henchidos. ¿Así? No es como me la describieron. Me contaron que sus tierras
están entre las más bellas del mundo y sus gentes entre las más tristes. Te he contado lo que recuerdo. Ahora háblame de ti. ¿Qué hace aquí un persa? Persia y la Hélade están condenados a ser polos opuestos. Cuando aquí hay prosperidad, los persas sufren. Y cuando estáis en guerra entre vosotros... ¿Los persas tienen paz? Así es. Mi pueblo prosperó tras el asesinato del rey Jerjes. Todos menos yo. Un hombre intentó envenenarme. Y así es como perdí la vista. Huí y llegué aquí. Me cuesta creer que alguien quiera verte muerto. Eres muy amable. Cuéntame otra historia y te hablaré más de mi pasado. Volveré con historias que contar. En cuanto hayas visto un lugar, vuelve, por favor. Este papiro es antiguo. ¿Podría estar escrito por Temístocles? ¡Vamos! Aquí está lo que buscaba.
¡Vamos! Estarán vigilando. Debo tener cuidado. El fuerte Gerani es magnífico. Allí deben de guardar los atenienses su cofre de guerra. Usaré a Ícaro para buscar lo que necesita. Zarparemos pronto. Estate allí cuando lo hagamos. ¿Hay alguien ahí? Estoy listo para...
Ah!
Conseguiré el tesoro y me iré en silencio. Los soldados de Atenas no estarán tan dispuestos a luchar si no reciben su paga. Ugh!